¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. El día de hoy estamos en Chihuahua. Así que acompáñenme en esta nueva aventura. Bueno, estamos junto al mar, un lugar muy especial para acampar con la familia. Junto al mar, en realidad, es esta playa llamada Chihuahua, que me causa gracia cómo se llama. Está ubicado en Los Vilos, en la cuarta región de acá de Chile, porque acá está dividida por números de regiones. Este sector es especial para la pesca y también es para convivir entre los amigos. La verdad, pasen a ir para La Serena, se encuentra este camino. La verdad, es un lugar donde también se puede acampar, porque por unos lados, se lo voy a estar mostrando con Deku, por allá, que hay un lugar donde se puede acampar. O sea, se tiene que programar y todo eso. Pero bueno, está bien bonito Chihuahua, como tal cual se llama. Y también tiene un buen estacionamiento. Miren, allá atrás, a mi fondo, están todo lo que es el estacionamiento súper amplio. Bueno, si no hay mucha gente. Y también hay un lado donde te venden comida. Pero lamentándolo mucho, cuando llegamos, se había ido la luz a ellos. Pero tenían las empanaditas súper rica y bien recién salida. El estero Chihuahua es un curso natural de agua que fluye en la región de Coquimbo, al sur del curso inferior del río Chuapa. La quebrada Chihuahua empieza en el oeste con la confluencia de las quebradas. En esta zona existen los tucuqueres que provienen del oriente y cuyo nacimiento se encuentra en la falda occidental del Cerro Cabra, a 1041 metros. Y de las quebradas Agua del Canelo, que llega desde el sur. Ahora bien, ¿qué es un tucuqueres? Bueno, es un género del búho, de clase ave, y bueno, para mí son búhos. Ellos se distribuyen en Sudamérica, desde el norte de Perú, pasando por Bolivia, hasta Chile y Argentina, teniendo una población muy estable en estos dos últimos países. Es el mayor estrigoforme que habita en la latitud mediana y austral del cono sur de Sudamérica. Y aunque aquí solamente estamos en una parte, según algunas páginas de internet, dice que con sus aguas se crían ganado, lana, especialmente bovinos. Y en años de lluvia suficiente prospera sembríos de secado de trigo. También se extrae agua para bebidas. Las ciudades más cercanas son Los Vilos, hacia el sur, y Illapel, al norte.
Yo llevo hasta acá este video, soy Lindsay G, y si te gustó, házmelo saber acá abajo en los comentarios. Me despido, chao chao.